¿Tenemos audio? Estamos al aire ya, perfectamente instalados. Gracias al equipo, al recurso humano, mis compañeros, los ingenieros Alfredo Castro, Martín Sámano, Julio Martínez, por supuesto, a Isiel Gortázar, que se encuentra en estos momentos realizando las notas que le presenta cada hora a lo largo de la barra programática. En este miércoles 4 de octubre, quiero agradecerle al subsecretario de Gobierno del Gobierno del Estado de Baja California, me estoy refiriendo al licenciado Pablo Alejo López Núñez, porque ayer por la tarde me dirigí hacia la colonia Escritores en atención a una llamada telefónica para dar a conocer, me compartieron una denuncia donde al parecer hay un despojo, hay un probable acto de corrupción o igual entre dos dependencias, una federal y una municipal. Vamos a conocer este tema. Por lo pronto le voy a dar a conocer lo que sucedió el día de ayer con tres familias, dos de ellas son personas de la tercera edad, y aquí les voy a traer todo lo que se comentó el día de ayer por la tarde. ¿Y por qué le digo las gracias de Pablo Alejo con relación al tema de esta denuncia? Porque es en la misma colonia. El primer tema de Pablo Alejo es en aquella situación que le presenté yo aquí a usted con relación a una de las calles de la colonia Escritores que le estaban aplicando concreto hidráulico, y pues aquí estaba la preocupación, el dictamen de Protección Civil con relación a que cuando se presenten las lluvias en esa zona del exequido Chapultepec, en la colonia Escritores, ahí corre un arroyo denominado El Campillo, y la preocupación de estas familias y 30 más que se iban a ver afectadas ante la falta de planeación para tener pues, un canal, una canaleta para darle paso a este arroyo del Campillo a través de esas calles, pues se llevó a cabo, termino la denuncia, atender la denuncia de estas familias de despojo, me dirijo, porque es en la misma dirección, en esa calle, en esa zona, para constatar cómo iba el avance del trabajo de esta preocupación de esta familia con relación a la calle y la afectación que quedaba a desnivel estas casas. Pues grata mi sorpresa al constatar que ya le pusieron una rampa a la entrada del vehículo de esta familia, y también a un costado por donde atraviesa el arroyo El Campillo también están haciendo ya trabajos. Por ello, la felicitación a Pablo Alejo López Núñez por la atención que le dio a esta familia a través de este medio al escuchar la denuncia. También quiero comentarle a usted que una no muy grata noticia es que recibo una llamada, y lo voy a constatar, espero me dicen, me expresan, que en la clínica del Seguro Social que se encuentra ubicada en la delegación, en la zona sur de Ensenada, aquí la delegación de Maniadero, la clínica del IMSS, pues ahí nada más están entregando dos fichas para consulta, y la gente se va a dormir, a pernoctar ahí desde la 1 a 2 de la mañana para esperar entre 7 y 8 lleguen las personas. Y lo máximo que atienden todo el día, de acuerdo a lo que se me dijo, estoy nada más comentando lo que se me dijo, tengo que ir a constatar esta parte y presentarle como siempre las dos partes. De que nada más entregan dos fichas, y pues que aparte que van enfermos, van incómodos con algún mal, pues todavía llegan y pues dicen véngase mañana, y así las cosas como están trabajando en Seguro Social en la delegación de Maniadero. También nos reportan que los carros abandonados, no sé si es la Dirección de Control Urbano o Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde les dejan un documento donde les aplazan para que retiren o muevan los carros, ya que el reglamento dice muy claramente que no pueden permanecer más de 72 horas en un lugar abandonados o se consideran abandonados, y si no acatan este documento que les dejan en el vehículo, proceden al remolque utilizando una grúa. Eso pues conlleva un gasto por parte del titular o el dueño del vehículo, pero aquí la observación es que nada más están dejando las hojas de notificación de que muevan los carros a aquellos carros que tienen placas y que están en condiciones de movilidad, no así en aquellos carros que están abandonados, que no tienen llantas, que no, o sea, vaya, seleccionan quién puede pagar y quién no, esa es la nota. Por eso ahí el llamado a quien está, no he visto la hoja para poderle decir qué dependencia es la encargada. Y también quiero comentarle que pues esta denuncia que voy a presentarles enseguida con el respeto de siempre es que piden que sea anónimo. Tengo aquí en mi poder
un contrato de título de propiedad que emite la Coret. Aquí en este contrato, por supuesto, no voy a decir el nombre, viene legalmente, no sé si está bien el color de la cámara, no lo acerques nada más. Ah, ok, está bien, ok. Es que aquí en el monitor lo veo muy claro, entonces por eso la pregunta con mi amigo y que siempre está atento, Julio. Y veo que aquí está bien documentado este contrato o este título de propiedad que emite la Coret y que está debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Aquí el documento también. Pues bueno, a pesar de tener este documento, el delegado en Baja California de la Coret en el estado, Gilberto Covelli, pues simplemente le envía un oficio de conocimiento al director de control urbano y catastro del 22º Ayuntamiento de Ensenada, me estoy refiriendo al ingeniero José Armando Flores García, para darle a conocer que Ismael Beltrán Ortiz es el dueño, pero la anomalía aquí está en que esta persona, de acuerdo a este mapa o a este croquis o a esta división del polígono al cual el señor dice ya ser el dueño mediante el pago de una deuda del impuesto predial o igual es un terreno nacional, pues resulta que aquí está el título y lo que voy a presentar va a ser esto, va a ser esta parte de donde yo le voy a decir, o más bien las personas van a exponer lo que ellos consideran que está siendo víctima de un despojo. Entonces, al estar leyendo yo este contrato, declaración de título de propiedad, es un contrato de compraventa con reserva de dominio. Hay un clausulado aquí, pero hay que preguntarle a Covelli, al delegado de Coret en Baja California, el por qué o va, en base a qué. Porque en el contrato dice que si se tiene un adeudo, pues se va a rescindir este contrato de compraventa con reserva de dominio. Ahora el dominio lo tendría Coret. Pero me llama la atención, por ello la nota, que nada más le restaron 2 metros y 16 o 18 de fondo para apropiarse o delimitar, que incluso entró maquinaria, quitó árboles frutales, quitó unos cuartos de madera que están ahí de las 3 personas afectadas. Y esta es la parte que yo quiero, le presento la primera, esta es la parte que yo quiero investigar. Ya voy a presentar en este momento la parte de la afectada, de los afectadas, y después presentaré lo de los servidores públicos. Vamos con Martín Sámano. Es el disco 1 que te di, Martín, para presentarlo, por favor. Ah, ok, bueno, en lo que se prepara el disco, quiero comentarle que la diputada Rocío López Gorosabe le pide al alcalde Marco Antonio Novelo medidas urgentes de vial, de seguridad vial. En específico, lo dice la diputada, en Avenida Reforma, en el cruce peatonal del Cebatis número 41. En las últimas semanas nos hemos percatado del aumento de fatales accidentes en la zona urbana de nuestro municipio, causando, además de graves daños materiales, lamentables pérdidas de vidas humanas, lo que bajo ningún concepto se debe permitir. Es el caso de la Avenida Reforma, específicamente del cruce peatonal de la zona del Cebatis 41 y del Instituto Tecnológico de Ensenada, ITE, el cual por su densidad de tráfico vehicular y tipo de automotores que lo transitan es considerado como muy peligroso, y lo que se ha constatado con los últimos acontecimientos, de los cuales por lo menos uno de ellos ha cobrado la vida de una joven estudiante, refirió. A través de un oficio girado al alcalde Marco Antonio Novelo, la diputada ensenadense Rocío López Gorosabe, por lo anterior, la legisladora ha solicitado respetuosamente, entendiendo la división de funciones y poderes, al alcalde Marco Antonio a que dicte las medidas urgentes y necesarias que se realicen en las siguientes acciones. 1. Se sincronicen los semáforos de la zona mencionada de manera tal que se permita el libre y seguro cruce de los transeúntes, dándoles el tiempo necesario para tal hecho. 2. Se amplíe el camellón para que se pueda dar cabida a los peatones en caso de que puedan permanecer en dicho lugar durante su cruce. 3. Se instalen reductores de velocidad, vibradores, se instalen señalamientos preventivo, horizontal y vertical antes de la zona y después de la misma. Se adecúen los ascensos y descensos del transporte público para que sea garantizada la seguridad de los usuarios. 6. Se instalen señalamientos e infraestructura adecuada para personas con discapacidad.
se establezcan el 7, se establezcan operativos de la Dirección de Tránsito Municipal en horas pico. 8, se ejecuten programas de repavimentación, bacheo y se mejore el alumbrado público en la zona. 9, se implementen campañas de educación vial para maestros, alumnos, padres de familia y ciudadanía en general. Por último, la congresista informó al alcalde que ya ha realizado gestiones ante el gobierno estatal para la construcción de un puente peatonal, mismo que ya se proyecta y se encuentra en etapa de levantamiento técnico, siendo posible que este mismo año pudiera materializarse. De igual manera, se le comunicó que en la próxima sesión del Congreso del Estado presentará un exhorto con punto de acuerdo en el sentido de solicitarle que, además de las acciones antes mencionadas, se sirva a tomar las medidas necesarias para mejorar sustancialmente la seguridad vial en toda la zona urbana de nuestro municipio. Pues aquí está el trabajo de la diputada Rocío López Gorosabe con relación a esta demanda necesaria con la instalación de este puente. Pueden ser medidas preventivas en lo que se instala el puente. Muy bien, muy bien. Ahora hay que ver si se van a tomar estas acciones de respuesta inmediata con relación a darle seguridad a los que acuden a estos centros escolares. Ahora sí, ya tenemos listo el material, vamos a esta denuncia. A través de Canal 29, PSN, Canal 89, las redes sociales de Lánzate. Me encuentro en Ensenada, Baja California, en la zona sur, a unos escasos metros de la Avenida Reforma, donde se encuentra la colonia Escritores. Y ahorita vamos a platicar con dos personas residentes de este lugar, de esta colonia, y están denunciando, están dando a conocer unos hechos o una acción que se le puede llamar despojo, allanamiento de morada, o simplemente venir a apropiarse de algo que no les corresponde, de acuerdo a documentos que tengo en mi mano. Y ellos me piden que no diga sus nombres ni nada de eso, se les respeta, y vamos a escuchar qué es lo que sucedió. Buenas tardes. Pues en esta ocasión estamos nosotros pasando por un problema de despojo. Se presentaron en nuestro domicilio unas personas diciendo que eran los dueños del terreno y dijeron que si no los dejábamos pasar, que iban a traer a la agencia del Ministerio Público y también a la policía, pero que de todas maneras ellos se iban a meter. Y efectivamente, así lo hicieron. Se metieron el 28 de agosto, llamamos a la policía, pero pues el señor le mostró unos papeles y hizo algunos arreglos ahí con la policía y ellos levantaron la denuncia y pues quedamos igual. Entonces ellos empezaron a decir que nos iban a permitir quedarnos con un pedazo de terreno del mismo de nosotros, y pues como estábamos amenazados de que decían que aunque no quisiéramos, de todas maneras ellos lo iban a hacer, y que de todas maneras ellos se iban a el terreno, porque ya tenían todo pagado, porque supuestamente ya los habían comprado en Coret. Y pues así estuvimos amenazados hasta el día que nos habló y nos dijo que teníamos que pagar, cada una de las tres vecinas afectadas, que teníamos que pagar 100,000 pesos por cada terreno de impuestos y de subdivisión y de deslinde. Entonces, pues ahí fue a donde nosotros dijimos, pues ya no podemos, aparte de todo el terreno que nos está quitando, todavía teníamos que pagarle ese excedente. Y a las vecinas les está vendiendo un pedazo de su propio terreno. Le dice que cuesta $50 el metro y que se los van a vender. Gracias. La señora quiere decir algo, acérquese por favor y también platícame. Es vecina de la persona que acaba de hablar. Adelante. Soy vecina de aquí, de la señora que habló ahorita, y nos
Pues nos tumbaron todo, los cercos, nos retiraron la piedra, me tiraron los árboles frutales que yo tenía y según ellos me los iban a poner, pero no pusieron nada, los dejaron que se secaran, los tiraron, aún están algunos aquí tirados y pues es la inconformidad que tenemos. ¿Cuándo pasó esto, dice? El 28 de agosto. ¿Y han ido alguna, con alguna autoridad o con la dependencia, en este caso la Coret, qué les han dicho? Que no son dueños. Que no son dueños, que podemos nosotros ponerlos a nuestro nombre. Bueno, amigos, lo están escuchando. Aquí tengo en mi poder el título de propiedad de la primera persona que habló y lo voy a mostrar ahorita aquí a la cámara. Lo voy a poner así a distancia por respeto a los nombres de las personas que me pidió el anonimato. Lo voy a poner aquí rápidamente. Aquí está el documento. Este es el título de propiedad. Y lo que me llama la atención, que si hay un título de propiedad del registro público de la propiedad, está debidamente avalado. Hay firmas también. Aquí están las firmas. Y lo que me llama mucho la atención es que al parecer, aquí hay un acto de corrupción, porque si bien es cierto, tienen más de 30 años en posesión y tienen documentos, tienen el título, como es el caso que tengo aquí en mi mano, que vengan otras personas y que estén en contubernio con Coret, con Gilberto Covelli o con el titular de Catastro del 22º Ayuntamiento de Ensenada, el ingeniero José Armando Flores García, director de Control Urbano y Catastro de este 22º Ayuntamiento en Ensenada, Baja California. Y veo que está aquí todo debidamente sellado, firmado del título de propiedad de un terreno que están invadiendo, le tumbaron el cerco, le están robando metros de su propiedad y que aquí en el registro público está claramente las colindancias de los metros de la superficie de este terreno donde hay una casa habitación, hay otra segunda casa habitación y esta es la parte que me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que el vecino que tiene una plaza que está al frente, que colinda con la Avenida Reforma, de nombre Ismael Beltrán Ortiz, al parecer, pues vino y se apropió sin ningún juicio, sin ninguna autorización o algún aval de un asunto de llevar este asunto al tribunal o al juzgado? Simplemente llegaron, Gilberto Covelli, delegado de la Coret en el estado de California, firma y le da una instrucción y le da a dar a conocer el lote 3, fracción aquí el 1A2 y 1A1A de la manzana 22, ubicado en Chapultepec 2, polígono 3 de Ensenada, para decir que Ismael Beltrán Ortiz es el dueño y lo que me están comentando es que porque llegó y pagó el impuesto predial, era un terreno que según hay una parte que estaba sola, pero este señor al quien parece ser que pagó dinero de impuesto predial, y aquí está el documento donde este sí lo puedo acercar para respetar, y aquí está Coret y está mandándole la firma y indicándole que pues que este señor es el dueño de esta propiedad, no tomando en cuenta la posesión de más de 30 años. No hay una demanda previa para solicitar este terreno y que se adjudique o que se utilice, pero sí vemos una maquinaria aquí pesada donde se hizo esto de la limpieza del terreno. Voy a buscar a Gilberto Covelli, voy a buscar al de Control Urbano para que nos expliquen cuántos terrenos nacionales están haciendo de esta manera, quién se está quedando con esta venta, el por qué incluso se menciona, como lo escucharon, que quieren venderle, el propio señor que se apropió de aquí les quiere vender en 100,000 pesos, algo que ya les corresponde de acuerdo al tiempo que tienen en posesión de este lugar aquí en el exequido Chapultepec, Colonia Escritores, y vamos a empezar a darle seguimiento a este tema. Parece que está en puerta un acto de corrupción, parece que está en puerta un acto en donde se compran autoridades para adueñarse de terrenos, pisoteando los derechos de las personas que viven aquí. Vamos a dar este inicio de esta investigación. No le cambies, estás en Lánzate. Ahí lo tienen esto, y como le he dicho en otras ocasiones, no presento nada si no hay documentos. Aquí tengo el título de propiedad. Voy a buscar al titular de Coret, Gilberto Covelli. Aquí tengo la orden, el oficio que le entrega el delegado federal
dirigido al titular del director de control urbano y catastro, para que me expliquen, para que le expliquen el por qué este proceder y por qué lo que me llama la atención es que nada más le restaron o le invadieron o le despojaron 2 metros de su propiedad, 18, y quitar árboles frutales, lo que usted escuchó ahí. Ahora bien, vamos aquí al estudio y recibir con mucho gusto a nuestro amigo que ya es parte del programa, es su programa, y me estoy refiriendo al titular de Injuvens, el director del Instituto de la Juventud del 22º Ayuntamiento de Ensenada, René Cardona. También le acompaña la señorita Yadín Oseguera, ella es directora del proyecto. Voy a ver si puedo pronunciar bien mi inglés. No me pinté en la secundaria ninguna clase, pero voy a tratar de decirle, si no, que Yadín me corrija, ¿verdad? De 8-Bit Symphony, espero haberlo dicho bien. Dale la bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues muy buenas tardes. Como siempre, un enorme gusto y placer poder estar aquí en tu programa Lánzate, y sobre todo, pues saludar a todos tus televidentes que siguen día con día tu canal, Canal 29. Agradecerte como siempre el espacio y reiterarte como siempre también un saludo muy atento de nuestro alcalde, el licenciado Marco Novelo. Así es, adelante, Yadín, ¿sí lo dije bien? Sí. A ver, ¿cómo lo debo decir? Platícame. Bueno, bienvenida y buenas tardes. Muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por bienvenirnos aquí en su programa. Y bueno, les platico un poco sobre el concierto de 8-Bit Symphony. Este proyecto es el primer proyecto orquestal de música de videojuegos hecho en México. Aquí en Ensenada va a ser la primera sede que se va a estrenar. Ha sido un esfuerzo de muchos músicos de varias partes del país y con 2 colaboraciones extranjeras. Y bueno, nuestro propósito es poder presentarles a la audiencia un concierto de calidad de música de videojuegos, de temas reconocidos como son clásicos, Mario, The Legend of Zelda, y también juegos modernos como Undertale, Secret of Mana, Monster Hunter, y bueno, muchísimos temas más. ¿Esto cuándo va a ser? ¿En dónde va a ser? Y por supuesto, estoy seguro que esto se está realizando al frente del Instituto de la Juventud de René. Andas muy activo, René, te lo dije la otra vez aquí en esta mesa de este lado del estudio. Y esto es precisamente este trabajo que tienes tú como programa y enfoque para realizar tu trabajo en la dependencia. También recordar lo de las clases que han estado obteniendo, lo del servicio social, toda esta parte que estás desarrollando. Y este evento que nos comenta Yadín, ¿cuándo y en dónde? ¿Y si va a tener algún costo? Paralelamente a eso, Jorge, pues comentarte que uno de los compromisos del licenciado Marco Antonio Novelo por conducto del Instituto Municipal de la Juventud es apostarle al talento, apostarle a la diversidad. Como bien lo dijo Yadín, es la primera ocasión en que una orquesta compuesta de bajacalifornianos y para bajacalifornianos va a tocar en nuestro municipio. Va a ser precisamente el próximo 11 de noviembre en el Teatro Benito Juárez. Y fíjate que más allá de un costo, es una inversión. Es una inversión de 300 pesos. La fecha, te la reitero, es el 11 de noviembre en el Teatro Benito Juárez. La hora, Yadín, es a las 7 de la noche, ¿verdad? 7 de la noche. 7 de la noche. Y comentarte también, Jorge, que este es el preludio de lo que va a ser una serie de giras a nivel nacional. Pero sobre todo comentarte que este esfuerzo, efectivamente, es un esfuerzo en conjunto, pero sobre todo da la pauta para reconocer el talento de estos chavos que están haciendo un gran trabajo y sobre todo que están fomentando el arte desde la música clásica. Ensenada se ha caracterizado precisamente por ser pionero en muchas cosas. Ahora que tú estás al frente, René, esto que es la primera ocasión que se hace en México y que inicia aquí en Ensenada, pues esto te habla de que van a estar de gira, van a estar saliendo y pues estar pendiente cuando se lleve a cabo. Invitarlos también, es el 11 de noviembre a las 7 de la tarde en el Auditorio Benito Juárez, ¿verdad? Sí. Así es. Pues, Yadín, platícame cómo surge esta idea y cómo es que nace aquí en Ensenada. Bueno, pues yo soy ensenadense. No nací aquí, pero aquí he crecido y me siento súper ensenadense. Somos dos, yo también. Sí, así es. Y bueno, realmente los conciertos de música de videojuegos en orquesta sinfónica es un formato que se ha desarrollado desde el año 91 en Japón, Europa, pasó a Estados Unidos y hasta el 2010 tocó tierras latinoamericanas en Perú, pero esa es la primera vez que México dice, yo también puedo hacerlo y lo vamos a hacer entre todos. Y yo creo que es muy importante porque hay mucho público y hay mucho talento y hay muchos músicos interesados en poder generar este tipo de proyectos. Y lo único que faltaba es que alguien dijera, yo lo hago. Ustedes lo dijeron, ustedes levantaron el brazo, levantaron la mano para decir, aquí en Ensenada, a través de una dependencia como es el Injuvens, pues se tiene ese respaldo que trabajan en comunión para darnos este evento
Y la verdad, pues, es un honor que Ensenada se presente esto, porque seguramente va a dar mucho tema de qué hablar en cuanto a que una vez que lo vayamos a asistir a este evento, lógicamente vamos a querer repetir. Estoy seguro, ¿va a ser una sola presentación o serán dos? Por esta ocasión va a ser una sola presentación. Entonces no hay que perdernos, hay que ir. Sí. ¿Verdad? ¿Dónde podemos conseguir los boletos? ¿A dónde nos podemos dirigir? Bueno, vamos a tener tres puntos de venta aquí en Ensenada. Uno es las oficinas de la Facultad de Artes de UABC, uh-huh. El Miau Miau Café, ubicado en la calle Ruiz, y el Café Arábiga. En esos tres lugares. Oye, René, pues importante este evento. ¿Algo más que me quieras tú comentar de las actividades? Que sé que estás desarrollando bastante actividad, andas muy movido también al sur del municipio. ¿Qué más están haciendo en Juventus? Pues antes de comentarte esto, Jorge, comentarte que Yadine y yo nos pusimos de acuerdo y la verdad queremos hacerte un obsequio. Nos gustaría entregarte tres cortesías para que nos acompañes a este 8-Bit Symphony el próximo 11 de noviembre. Y también que podemos generar un mecanismo en tu programa para sortear también cortesías para que la gente nos acompañe. Y decirte que estamos trabajando muy duro por la juventud. Comentarte que ya viene la segunda convocatoria del programa de Inglés para Todos. Un programa que sin duda alguna ha tenido mucho éxito. Un programa que a la fecha ha generado un ahorro de más de 1.200.000 pesos a las personas que han tenido bien acercarse con nosotros. ¿Y en qué consiste básicamente? Consiste en que los jóvenes solamente hacen una inversión de 965 pesos y obtienen clases durante 16 meses. Y una vez que concluyen su programa y obtengan calificación aprobatoria superior a 90 o 95, pueden ser acreedores a una certificación ante Cambridge University o que se les pague el examen para aplicar el certificado TOEFL. Entonces, esto habla definitivamente pues, de un gran ahorro para los jóvenes y sobre todo de un gran impulso para que se sigan preparando y sobre todo para que sigan siendo y haciendo la diferencia. Así es, pues qué importante, fíjate, porque el hecho de que estén haciendo todo esto pues es hacer tu trabajo como la atención a los jóvenes, escucharlos y darles este beneficio, las herramientas para que desarrollen y estén mejor preparados, René. Yo te quiero agradecer a ti, a Yadine Oseguera, pues la invitación 11 de noviembre a las 7 de la tarde en el Auditorio Benito Juárez, ¿correcto? Así es. ¿Algo más que me quieras comentar, Yadine? Ya, gracias de antemano por las cortesías, las vamos a hacer. Una dinámica, como bien lo dices, invitarte para que estés aquí presente o estén presentes los dos, para que aquí en un programa entreguemos las cortesías y que ustedes mismos sepan quiénes son los ganadores, ¿les parece? Excelente. Adelante, Yadine, ¿algo que quieras comentar? Pues solamente agradecer aquí al programa por habernos recibido y poder dar esta información y a todas las instituciones que nos están apoyando. La verdad que cuando empezamos el proyecto teníamos miedo de no poder lograrlo porque, bueno, siendo uno músico, dice, esto es muy grande, ¿no? Y fue creciendo cada vez más. Ahorita el elenco con el que contamos es de 100 músicos. Y bueno, coordinar a tantas personas siempre es un reto. Hemos encontrado apoyo en la UABC, primeramente, en el Centro de Artes Musicales en Tijuana, y pues del Instituto de la Juventud, que realmente fue así una bendición que nos cayó del cielo. Ah, sí. Y pues agradecer realmente a todos ustedes, que pues para ustedes, para el público ensenadense, es este proyecto y espero lo disfruten. Gracias, gracias a los dos, muy amables, gracias. ¿Qué les parece, amigos, si vamos a un corte y regresamos, les parece? Definitivamente, Jorge. Gracias. Muchas gracias. Por ley, el 1 de julio entró en vigor una nueva actualización de la factura. Dada la trascendencia de este paso para el sistema tributario de México, el SAT amplió el periodo para que todos se actualicen a más tardar el próximo 30 de noviembre. Hemos avanzado y ahora más de la mitad de los contribuyentes ya se actualizaron, porque a partir del 1 de diciembre solo podrán facturar con la nueva versión. ¡Llegó el momento! ¡Actualízate! Que si como quiero Ensenada, quiero una Ensenada mejor, con retos sí, pero también con oportunidades. Quiero una Ensenada segura, una Ensenada participativa, una Ensenada que mire hacia mejores horizontes, en donde el bienestar no solo sea para unos cuantos. Quiero una Ensenada de contribución, de corresponsabilidad y de metas en común. Quiero una Ensenada visionaria, próspera y comprometida. Quiero una Ensenada que trabaje en equipo. Así,
así quiero Ensenada. ¿Y tú? ¿Cómo quieres Ensenada? Representar y ser la voz de los ciudadanos de Baja California es nuestra labor en el Congreso del Estado. Por eso, eliminamos el fuero de los servidores públicos y votamos de manera unánime para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y sus leyes secundarias, que tuvo una gran aceptación de la sociedad y pone a Baja California a la vanguardia en el país. Además, aprobamos reformas al derecho de convivencia de menores con ambos padres. 22ª Legislatura. Un Congreso de Resultados. Bueno, seguimos aquí. Me da gusto saludar a Michelle Moreno. Continúa René con nosotros para hablarnos acerca de un trabajo que están realizando. Es un desayuno. Estamos en el mes de octubre, mes de la detención del cáncer de mama. Ahorita me va a corregir. Yo ahorita aquí de veras que las mujeres siempre nos tienen bien afinados en cuanto a qué es lo que debemos decir en este tema. Por ejemplo, igual como yo dije en la cuestión de las clases de inglés, yo creo que me voy a inscribir también ahí con René. Pero son jóvenes, yo creo que ahí ya no entro yo, ¿verdad? Pero bueno, Michelle Moreno, ella viene de la Asociación Civil Por Ti Para Ti, nos va a hablar y nos va a hacer una invitación. Bienvenido, de nueva cuenta, René, pues tú eres de casa, ¿no? Adelante, ¿cómo estás, Michelle? Buenas tardes, adelante, Michelle. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, pues yo vengo el día de hoy, ¿no?, a invitarlos a asistir a Desayuno Rosa. Estamos organizando este evento, es un evento con una finalidad de apoyar a la mujer, de concientizar, de darle importancia a lo que es prevenir el cáncer de mama, ¿no? Entonces, es un desayuno buffet. Los invito a que asistan, va a estar muy padre, va a haber, tenemos talento local, tenemos a restaurantes locales participando, ¿no?, como parte del buffet. Y más que nada, es la finalidad es concientizar. Las mujeres que acuden al desayuno van a tener la oportunidad de escuchar una plática, es máximo media hora, de un médico oncólogo que les va a hablar un poquito sobre el tema, ¿no? La importancia de realizarse una mamografía. Y también tenemos música en vivo. Les comento, con los donativos recaudados se van a apoyar a más de 500 mujeres de escasos recursos con una mamografía totalmente gratuita. Por aquí ya tenemos a mujeres que se han acercado a DIF. En la página de DIF ya están los requisitos, cualquier persona que la necesite puede acudir y el día 26 de octubre se hará la entrega. Desayuno Rosa. René, pues importante el trabajo que están realizando, ¿no? Tanto el DIF y Michelle, les voy a platicar esta breve anécdota. Michelle vino ayer y le dije, Michelle, nos vemos hoy, perfecto, nos vemos hoy, Jorge, y aquí está. Y pues importante, domingo 15 de octubre de 2017, Salón Catedral, de 10 a 2. René, pues ¿cómo ves esta actividad? O sea, andan muy activos ustedes, ¿no? No, pues fíjate, comentarte, Jorge, que esa parte del Instituto de la Juventud es fundamental, reconocer que definitivamente existe una grave problemática en torno a la mujer y particularmente en torno a la mujer joven, y precisamente ese compromiso del Instituto de la Juventud por instrucción directa de nuestro alcalde es respaldar iniciativas como la de Michelle, respaldar las iniciativas de los jóvenes. ¿Por qué? Porque si nosotros no trabajamos por Ensenada, nadie más lo va a venir a hacer. Y en ese sentido, Jorge, queremos comentarte que hacemos extensiva una invitación a toda la ciudadanía, a todos sus televidentes, a que nos acompañen. Es un evento nutrido, es un evento que sin duda alguna va a beneficiar a muchísimas personas. Y comentarte también que de lo recabado, estas 500 mamografías van a ser entregadas por parte de nuestro alcalde, el licenciado Marco Novelo, y de su señora esposa, la señora Mirna Ibarra de Novelo, en el Palacio Municipal. Decirte que estamos recabando información por parte de la Dirección de Desarrollo Social. Comentarte que tenemos los requisitos muy puntuales, lo que son generar un estudio socioeconómico para las personas que vayan, que se enlisten y sobre todo para que accedan a este beneficio. Referirte que estamos trabajando muy duro y que definitivamente vamos a seguir apostándole a la juventud y sobre todo a estas iniciativas ciudadanas que tienen a bien mejorar a nuestra Ensenada. Pues importante, gracias René, gracias Michelle. Domingo 15 de octubre, fíjate, leo yo aquí, son 500 mamografías gratis a mujeres de escasos recursos. Importante participar, importante ir a desayunar, porque tiene una causa muy, muy determinante para aquellas mujeres que no tienen la posibilidad económica de realizarse y que además las mujeres deben de hacerlo esto periódicamente, ¿no es así, Michelle?
Sí, así es. Aparte, yo los invito, hombres, mujeres, hombres, hay que apoyar a la mujer, entonces es un desayuno abierto para que acudan con su esposa, con su mamá. Hay que apoyar, hay que lograr juntos esta meta, son más de 500 mamografías, hay que sumarse. Los esperamos domingo 15 de octubre, el bufete está abierto desde las 10 de la mañana a 2 de la tarde. El programa es muy variado y les comento, en cualquier sucursal Roma de Ensenada ya pueden acudir a tomar su... a dar su donativo, son $250 y les entregan su boleto. También en Viajes Kinesia hay boletos, entonces están muy al alcance, ¿no? Casi a la vuelta de la esquina. Pues felicitarlos, Farmacia Roma, Viajes Kinesia, ahí pueden adquirir y hacer este donativo que tiene una muy importante causa como es entregar 500 mamografías. René, Michelle, muchas gracias a los dos, saben que este programa es para ustedes, es de ustedes. Y dar a conocer esta información, como la anterior con nuestra amiga Yoyin, también es importante decirlo. Muchas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y sobre todo, si lo permites, pues felicitarte. Definitivamente eres uno de los periodistas más comprometidos de nuestro municipio. Reconocer tu trabajo en el lamentable suceso acaecido el 19 de septiembre de este año. Referirte que definitivamente a través de tu lente, a través de tus ojos, pudimos darnos cuenta de las falencias que hay en Ciudad de México. Y sobre todo también, pues darnos a la tarea de apoyar. Te agradecemos mucho, Jorge, esa participación y sin duda alguna es solo de tu compromiso y siempre tu trabajo en pro de nuestra Ensenada. Gracias, gracias por tu comentario. Y efectivamente les quiero pedir si me acompañan, porque el día lunes presenté un enlace telefónico. Yo estando en la Ciudad de México, precisamente con relación a lo que comenta René, recibo una llamada a las 12:30 de la noche procedente del estado de Oaxaca, donde una persona que radica o reside en Maniadero, tiene una asociación civil, Abriendo Caminos, Anaí, y me habla acompañando a 15 jóvenes del OABC en un camión de 45 personas, nada más acudieron 15, y me habla a las 12:30 de la noche diciéndole que pues, estaba yo en México dándole la cobertura de lo del sismo, y tuve un enlace con ella. Presenté el lunes la segunda parte, la primera parte, y quiero, si me permiten, poner la segunda parte. Vamos a ir con Martín para escucharlo, ¿les parece? Vamos para allá. Chávez, el medio para invitar a todos los compañeros de UABC, a los maestros, directivos, que nos apoyen. Los hemos estado buscando. Estamos haciendo aquí un trabajo. Viene otro compañero, comunicólogo egresado de la misma casa de estudios, y necesitamos que UABC viva, pues, que suene, que se active. Somos muchos y... y pues no estamos activos muchos, vaya, a eso estamos aquí. Importante sí. Tu mensaje, porque de eso se trata, el cómo sí, el cómo ser y hacer sociedad. Lo que estás planteando es una realidad, es una radiografía de nuestro México. Lo que estás comentando es precisamente, miren, se habla en todos estos meses, se ha hablado el año pasado del fiscal anticorrupción, de la transparencia. Y qué mejor ejemplo de transparencia que sean ustedes precisamente los testigos de cómo se encuentra la radiografía del estado de Oaxaca. Que sean ustedes los que se van a traer toda esta información para que a través de aquellos que se dicen ser representantes populares, pues efectivamente se activen. Pero también el llamado es para los estudiantes acá, yo estoy en México, para los que están en Baja California, para que se activen en beneficio de nuestra propia sociedad, que se activen en beneficio de nuestra propia educación, que se activen en beneficio de los niños que van creciendo y que su calidad de vida de alguna manera irá cambiando, como lo están haciendo ustedes en este momento. Así es, Jorge, precisamente aprovechar esa coyuntura política y social tan fuerte para activarnos y vincularnos con nuestra misma propia comunidad, vaya, organizarnos nosotros y vincularnos directamente con las comunidades que trabaja la compañera Anaí, por ejemplo, ¿no? O sea, de la ciudad, irnos a las zonas más afectadas, ¿no? O sea, más necesidades. ¿Para qué nos tenemos que esperar a que nos ocurra una desgracia como los hermanos de Oaxaca? No hay necesidad de ello, podemos empezar desde ahora, vaya, por eso estamos aquí, porque mañana nos puede pasar y sabemos, estamos en zona de alto riesgo de sismo en Baja California. Por eso es que nosotros decidimos venirnos, aunque no sé si ya te comentaron ahí, pero el camión de pasajeros era de 45 para 45 voluntarios. Sin embargo, no nos acompletamos los 45, solo nos arriesgamos y nos venimos los 15. Y parte del trabajo el compromiso es, imagínate, íbamos a dividir el gasto del diésel entre 45 personas, ahora nos tocó entre 15.
Por eso es que también estamos llamando a la comunidad de que nos apoye. Como bien sabes, este no es un trabajo para mí, ni para en particular para ninguno, es un trabajo para todo México, vaya. Claro, claro. Mira, yo te quiero decir lo siguiente. Anaí tiene mi número de teléfono. Ya una vez que terminemos esta entrevista, para hablar, igual si tienes tu número de cuenta, para que lo digas ahorita en este momento, y porque esto que estás dando a conocer, un camión de 45 que está en 15 personas, pues, y luego sufragar los gastos y todo esto, pues, se necesita. Y te quiero pedir, si así lo consideras, un número de cuenta que lo repitas pausada y en dos ocasiones, para que la gente, yo lo ya estoy tomando nota para una vez, si así lo decides, para que se te deposite y puedan también moverse ustedes y poder regresar también. Sí, claro que sí, Jorge, ahorita en unos minutos se los paso con mucho gusto. También quiero aprovechar para comentarte que sí, la situación es crítica con respecto al transporte, ¿no?, al traslado de regreso, ya que como estuvimos dosificando el pago del diésel parada por parada, ¿no?, como te comentó, fue parte de nuestro compromiso y de la responsabilidad. Dijimos, bueno, nos arriesgamos a venir en los 15, contemplando de que la comunidad nos iba a apoyar, ¿no? Y desde aquí, en todo el camino hemos estado trabajando a través de las redes sociales, mandándoles comunicados, pidiéndoles apoyo en los momentos en que podamos. Ya sabes que 3 días de camino, poca señal, sin embargo, no nos rendimos y confiamos en que la comunidad nos va a ayudar, nos va a respaldar. Y claro, con mucho gusto te paso el número de cuenta, sobre todo para que... para que nos apoyes a compartir este mensaje, pues. No, nomás te voy a apoyar a compartirlo, voy a cooperar yo también. Muy bien, Jorge, te agradecemos. Te mando un abrazo a todos los compañeros. Te pasamos el número de cuenta, ¿tienes con qué apuntar? Estoy listo. Sí, muy bien, es 47. Sí. 66. Permíteme, empieza de nuevo. Ok, muy bien, 47. Sí. 66. Sí. 84. Sí. 02. Sí. 13. Sí. 35. 35. 63. 63. 92. 92. Te lo voy a decir yo, a ver si lo apunté correctamente. 47. Ajá. 66. Okay. 8402. Sí. 1335. Sí. Y 6392. Sí, así es, correcto. ¿De qué banco? Es Banamex, es una cuenta saldazo de Oxxo. Banamex, ajá, Oxxo saldazo, ok, ya lo tengo. Entonces, para mañana, yo voy a estar, de hecho, en el centro Banamex, en otra actividad, pero de ahí... Tenlo por seguro y le voy a hablar a Anaí cuando ya haya hecho yo mi depósito. Y mañana mismo, al estar comunicándome a las estaciones de radio de Tijuana y de Ensenada, estarles dando esta información igual a... ¿Les parece bien? Sí, nos parece excelente. Le agradecemos. Gracias. Un saludo, claro que sí. Alguien que sea de ahí, que pueda platicar conmigo, Anaí, y también... dame tu nombre, amiga, con la que estaba hablando, por favor, sí. Pablo. Ana María Díaz, mi nombre. Yo soy Jorge Díaz, somos parientes, ¿ya ves? No, hicimos buen contacto, ¿ves? Así es, ahí está. Fluyó la entrevista. Órale, va que va. A ver, ahora sí, ¿alguien que sea de ahí, Anaí o Ana María, que pueda yo hablar unos minutos con él? No tenemos a nadie aquí que sea de aquí de Oaxaca, aquí donde estamos puro Baja California. Bueno, vamos a suspender el enlace telefónico. Eso se realizó en la Ciudad de México, donde me encontraba, y ellos estaban en una parte de Oaxaca, en Oaxaca de Juárez. Mañana le voy a presentar la segunda parte. Importante la participación. Gracias a los que se están conectando en este momento. Y también saludar con mucho gusto a nuestros amigos que están vía internet. Estamos aquí en la página, ahorita aparece. A Yolanda Victoria, a Victorio Cota, gracias, a David Peralta. David Peralta nos dice lo siguiente: señor Jorge Díaz, se mira bien feo la imagen y el audio, pésimo. No hay compromiso en lo personal, en el personal de trabajo. Pongan más atención, lamentable, ojalá mejoren. Y que los banners bailan, ¿ok? David Peralta trabaja en Radio Post, y qué importante tu comentario, David.
es importante mejorar. Gracias por la, este comentario, y seguramente vamos a mejorar, seguramente vamos a, de eso se trata, que gracias por seguir el programa, gracias por contar con tu preferencia, David, y seguramente vamos a mejorar en esto y en otros aspectos más. Igual, hacerte la invitación para cuando gustes también echar la platicada, con mucho gusto. Leonor Ríos, gracias, Leonor. Por supuesto, a Rosa Isela Peralta Peña, un saludo para ti, Rosa Isela, Débora, Jorge Ángel Rocha, todos y cada uno, muchas gracias. Estamos llegando al final, gracias, nos vemos mañana, y pues aquí vamos avanzando, pero seguro y firme. Nos vemos.